Antropología Filosófica y Derechos Humanos. Es doctorante en tanatología. Se ha desempeñado desde hace 14 años como catedrático universitaria. Trabaja en el área clínica y se ha desempeñado como terapista especialista en, terapeuta en duelo y especialista en niños. Ha realizado investigaciones sobre el duelo en México para el Centro Nacional de Investigaciones en Imagenología e Instrumentación Médica de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha estado en la Administración Pública Federal y se ha desempeñado en los siguientes cargos. Ha sido directora de Políticas Públicas y Presupuestos de la Unidad de Igualdad de Género de la Procuraduría General de la República. Es directora de Atención a Grupos en Riesgo de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Subdirectora de Asistencia Social a Liberados y del Órgano Desconcentrado de Prevención y de Readaptación Social. Subdirectora de Investigación y Estudios Comparados en la Secretaría de Gobernación. Subdirectora de Registros y Atención Virtual en la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Y como directora en la unidad 1427, su programa de niños. Y bueno, demos de la bienvenida con el tema de derechos humanos, sistema de protección, en el caso González y otras contra México. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Quisiera comenzar esta ponencia explicando que los derechos humanos no solamente son un tema de abogados. Por el perfil, ¿no?, que ustedes pueden ver, yo soy un humanista dedicada a la defensa de los derechos humanos desde hace por lo menos 14 años y vamos a intentar ver cómo es que esto que configuran tanto las leyes y que lo dejan tanto en esta parte teórica va a tomar relevancia y se va a lograr materializar a través de uno de los principales casos, un estudio de caso del campo algodonero que ustedes seguramente lo ubican como el de las Juntas de Juárez, y cómo es que esto va a permitir abrir un campo importante para el eje estratégico y cómo todas las demás áreas somos coadyuvantes de dar cumplimiento y garantizar todo el tema de derechos humanos, no solamente es un tema de abogados, ¿no? Esto es, yo quisiera como ir dejando esta huella. Por supuesto, todas las áreas humanistas, terapéuticas, en relación y en el marco jurídico de la Ley General de Víctimas, nos permite tener un sistema de actuación, y eso es lo que yo voy a ir presentando. Para esto vamos a comenzar, toda la mañana han escuchado distintas posiciones respecto de la línea histórica y jurídica que tienen los derechos humanos. Algo importante que tenemos que olvidar es que el 1 de junio de 2011 los derechos humanos suben a rango constitucional. Esto es lo que va a dar una vía jurídica para poder dar vigilancia, respeto, cumplimiento, etc. ¿De dónde vienen los derechos humanos y por qué vamos a traer a un elemento muy importante que es la dignidad para poder ubicar cómo es que, cómo está transversalizado a todas las áreas que necesitamos dar vigilancia a ellos? Los derechos humanos tienen todo un proceso importante desde el inicio, ¿no?, de la formación de la prehistoria, pero en el decenio de 1930 todas estas vulneraciones que se le dan a la figura de la humanidad que van a culminar con todas las atrocidades cometidas entre el periodo del 39 y el 45 con el tema de la Segunda Guerra Mundial va a hacer que todos los Estados miembros se pongan de acuerdo y quiten la posibilidad de que cada uno de los estados pueda hacer algo y lo que quiera con su ciudadanía. Con esto vamos a tener que en 1945 se firma la Carta de las Naciones Unidas y de ahí todos los estados miembros, de los cuales México fue el que más pronto llegó, en teoría fue el segundo que firma esta ratificación, para que 3 años después se adopte la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo cual nos va a permitir plantear un ideal de cómo es que tenemos que tratar a la familia humana. Aquí hay toda una discusión entre cuándo es persona, cuándo es sujeto, cuándo es la persona humana, pero aquí entendamos, y esto lo vamos a ir como a lo mejor
discerniendo, entendiendo cuáles son las características de los derechos humanos. Por tanto, les traje yo una definición como más universal en materia de derechos humanos, que son las garantías jurídicas universales que protegen a las personas y a los grupos contra acciones y omisiones que interfieran contra las libertades, derechos fundamentales y, lo más importante, la dignidad humana. Tengamos muy en claro esta palabra porque va a ser como el actor principal de esta ponencia. ¿Cuáles son las características? Como mi compañera ya se los explicaba en la sesión anterior, en la ponencia anterior, los derechos humanos son para todos. Los derechos humanos son universales, por ser derechos inalienables de todos los seres humanos, se centran en el valor igual de todos los seres humanos, son indivisibles e interdependientes, no pueden ser suspendidos o retirados. Me parece que, dando un poco, continuando con la pregunta que hacían de este lado, ¿cuál es la razón de por qué se entiende que los derechos humanos de pronto juegan del lado de, pues del lado en contra? Lo que sucede es que estos son los únicos derechos que no se pierden en ninguna condición, ni siquiera cuando la persona está privada de su libertad. Entonces, no hay manera de que ningún ser humano en la faz de la Tierra pueda perderlos. Por tanto, no pueden ser suspendidos ni retirados, y van a imponer obligaciones particularmente a los estados. ¿Esto qué, a dónde nos va a llevar o qué es lo que tenemos que entender? Quienes tienen que dar vigilancia, respeto, materialización, es el Estado. Pero si nosotros decimos el Estado, ¿no? A lo mejor los abogados lo entienden muy bien, pero todos los demás campos decimos, bueno, pues es que el Estado es algo muy etéreo, ¿no? O sea, ¿quién es el Estado? El Estado se materializa con los agentes del Estado, es decir, con todas las servidoras y servidores públicos. Por eso es que los derechos humanos tienen que garantizarse a través de la figura de los Estados, de todos los Estados miembros. En la lámina anterior yo les ponía, cuando se firma la carta, sí hay tres países que no ratifican y que a la fecha no la han ratificado. ¿Quiénes son? Pues no es menor decirlo, Arabia Saudita y uno de los países africanos. ¿Por qué? Pues porque ellos se niegan a que esta vigilancia universal y protección que le da el derecho internacional pueda meter las manos, ¿no?, y en la toma de sus decisiones. No es menor quiénes son los estados que no van a ratificar. Sin embargo, México, que fue el segundo en firma, pues vemos toda la cantidad de violaciones a derechos humanos que se dan día como día. Otra característica también es que, bueno, van a estar protegidos por la ley. Esto es algo importante porque más adelante vamos a ver en el sistema de protección por qué van por una vía jurisdiccional y cuáles son por una vía cuasi jurisdiccional. Y van a proteger a todas las personas y a los grupos. Estos son los cuatro elementos fundamentales que cualquier defensor de derechos humanos tiene que traer tatuado en la piel. Los derechos humanos tienen que respetarse, protegerse, garantizarse y hacerlos cumplir. ¿Cómo es que nosotros vamos a garantizar y cómo es que nosotros vamos a hacerlos cumplir? Bueno, pues hay un sistema de protección que nos ayuda a darle cumplimiento a estos cuatro grandes constructos. Este sistema de protección es el sistema encargado, se los acomodé atento a que puedan entender el público presente bajo una pirámide de Kelsen, ¿no? ¿Cuál sería el más importante y cómo es que bajarían? El principal sería la ONU, ¿no? De ahí van a derivar el regional, que es el interamericano, el africano y el europeo, son tres regionales. De ahí vamos a bajar a la vía jurisdiccional, porque no quiere decir que si yo pongo o interpongo una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solamente, no sé si ustedes lo han escuchado, se va por una vía en donde hacen recomendaciones y las entidades de los estados pueden negar o aceptar esas recomendaciones. Aquí, el estudio de caso que yo les voy a presentar, justo
tiene todas las escalas de esta pirámide de cómo fue subiendo, o sea, en qué momento, desde que la comisión lo tomó, desde que se dio conocimiento que había violaciones específicas a los derechos humanos, cómo es que fue pasando por cada uno de estos estadios. Entonces tenemos por la vía jurisdiccional, es la única vía jurisdiccional. A ver, los abogados presentes quisieran ayudarnos a decir qué es jurisdiccional. No tengo abogados presentes. Y que va a tener finalmente va a tener una sanción, ¿no? No solamente se va a quedar en un estatuto de recomendación de querer tomarlo o no querer tomarlo. Y de ahí va a bajar por los cuasi jurisdiccionales, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los cuasi jurisdiccionales y los comités de derechos humanos. ¿Qué sucede con este caso que les voy a presentar? Bueno, con este caso, aquí lo que ustedes van a ver es una ficha técnica tomada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de cómo es que se logra demandar al Estado mexicano por las violaciones repetidas que hubo en el caso que se va a presentar. Generalmente todo el mundo ubica que el tema de las muertes de Juárez es que de pronto comenzaron a morir mujeres, ¿no? En Ciudad Juárez por determinadas acciones. Es real, pero eso, hay tres de esas mujeres que van a demandar al Estado mexicano por las violaciones sistemáticas del debido cumplimiento que no se dio a sus investigaciones. Y para que lo puedan entender mejor, les vamos a pasar un video. Les pido se vayan fijando en las fechas. Naranja era una niña muy alegre, muy estudiosa, muy hermana, pero una hija magnífica para mí. Era un gran prima y con cariño a la forma, estaba yo con ojo la niña. Pues yo soy Irma Morel Salín. Pues para mí fue un infierno. Así.
lo peor que pude haber vivido en toda mi vida en esos 10 días. Pues hasta que amanece, mi hija se encuentra en el llamado campo de Romero, el 5 de noviembre de 2001. Ahí termina la voz que está. Que era una oveja de Irma, la de mi hija y la mía, la que está ahí. Entonces, cuando estaban haciendo esa casa por la casa de mi hijo San José, ¿quién iba a pensar? Yo nunca me imaginé. Nunca me imaginé que me iba a pasar eso a mí. Nadie se imagina que en un ratito se ve luego, me pasó. Lo primero que yo hago es que me voy a Freddy a reportar la desaparición de mí. Y yo duro 4 años con la duda que no me dejaba ni un momento, y yo seguía buscándola, y yo seguía con la ilusión de que yo encontrara a mi hija. Pues al no encontrarla, pues era mucho mi horror. Más tarde se hace la exhumación y ahora no encuentran los resultados de que sí era ahí. Pues fue muy duro para mí porque la idea de terminar todo esperanza de no volver a ver a mi hija, pero también una tranquilidad de que a mi hija ya no estaba haciendo daño. O sea, ya el daño se lo habían hecho y el daño a mí me había quedado y me quedó para toda la vida. Pues después empieza mi lucha contra pues, las autoridades. Entonces ahora se abre esta sesión pública en el caso González y otras, Campo Almogadero versus México. Cuando hicimos la presentación para enviarla, la carta, la hicimos sin tener la idea de cómo hacer una denuncia por escrito ante derechos humanos y todo eso. Las autoridades siempre dijeron que eran una niña vagas, que si les pasaba eso era porque ellas se lo buscaban. Porque una niña buena o una mujer buena está en su casa. Yo tenía que era un muchacho de loca, así que usted vivía con ella porque o era su hija, ¿qué? Señora, ustedes conocen a sus hijos dentro de la casa, pero de la puerta para afuera no los conocen. Mira, vaya, investigue y cualquier cosa que sepa, confunde y dígame. Casi todo lo que hay en el expediente de mi alma es lo que yo les aporto, lo que yo me investigo. No, la que hicimos todo eso, como nunca yo no quiero nada, ya cada vez no he hecho nada. Aún cuando yo estuve en el CEMEFO para identificar el cuerpo de mi hija, me llevan hasta la mesa donde estaba ella tapada con una sábana. Y nunca me permitieron, aun aunque yo les suplicaba que de perdido me dejaran ver una mano o un pie para poder identificar a mi hija, y no se me permitió. Cuando yo se lo suplicaba llorando, que me quitara esa angustia, que había durado largos 9 días. Yo esta vez me iba a enfrentar al gobierno, y yo sabía que iba a ser una lucha de así, una lucha muy... Y más, me dice yo que iba a dar testimonio allá en Chile cuando para la sentencia, hasta fueron los bocetos. Ya le digo a su chile del gobierno, que ellos ni siquiera porque van a mirar a bañar. De que ahí ellos solitos demostraran su ineptitud ante los casos. Solitos. Entre más hablaban ellos, solitos iban enredando, solitos iban demostrando que lo que ellos estaban diciendo jamás lo hicieron. Respecto de la protección de los derechos de la mujer. No, la capacitación que reciban los agentes del Ministerio Público para tratar casos de violencia contra mujeres y niñas. Básicamente es a lo que me referí hace un momento. No. O sea, una capacitación general en derechos humanos. Sí, nada más con la diferencia de que cuando se comparecen ante nosotros, se canaliza a una institución especializada en su ámbito. Pero no capacitación propiamente tal. Gracias. Si hay otro cuerpo que
de 8,6 en un solo lugar. Pues nada, pudo haber tenido un asesino, Magdalena otro, Claudia Linet otro, y los otros cuerpos otros, y por casualidad, todos fueron ligados a él. No sé, eso me puede decir. Yo no deseo eso a nadie, pero aquí, en todos estos casos, no hay una niña de una persona con dinero. Hay puras niñas, puras jovencitas de familias humildes que sobrevivimos en un pueblo de Martín. Al momento de los hechos en 2001, el Estado tenía pleno conocimiento de la existencia de un patrón de desapariciones y homicidios contra mujeres, aunque este patrón se había desarrollado en Ciudad Juárez por 8 años, el Estado no había tomado medidas básicas para aumentar la seguridad de las mujeres. Ellos pusieron mucha atención. Si no se entendieron, si comprendieron, por eso la mujer. Las autoridades siempre, como que siempre estaban tratando de evitar cualquier cosa que nosotros hacíamos. Me acuerdo que el gobierno les había dicho que no quería que fuéramos las mamás allá, que había hecho ese mundo. Nos querían comprar, pues, más bien nos querían comprar cuando fuimos a Guachito y dijimos que nos querían comprar para que nos ayudáramos la boca, ni con todo el dinero del mundo, nos mataríamos. La actuación negligente de las autoridades judiciales mexicanas ha sido un mecanismo de obstrucción en el proceso de investigar, juzgar y sancionar a los responsables. La Comisión Interamericana sostiene que el Estado de México es responsable internacionalmente por la violación de los derechos humanos contenidos en la Convención Americana y en la Convención de Belén del Pará en los términos antes planteados. Yeah.
familia está destruida. El año está aquí. Es un hijo que destruye. ¿Qué es lo que presentamos aquí? La persona humana, ¿no? La intención de poder darle rostro a las víctimas. ¿Qué es lo que sucede en el caso del campo algodonero? Bueno, hay muchas mujeres desaparecidas porque más adelante de un tramo carretero en Ciudad Juárez, lo que sucedía es que había una maquila. Ciudad Juárez, muchos como su medio de subsistencia, es que hay distintas maquilas en donde las niñas entre 15 y 21 años de edad son contratadas. Para esto tienen que atravesar este lugar que ustedes vieron aquí en el video, que es un tramo de un campo algodonero. Y en ese tramo comienzan a desaparecer. ¿Por qué? Nunca se sabe, porque las autoridades, la primera notificación de la primera desaparición, por eso les decía que se fijaran en las fechas, es 2001. ¿No? Entonces en septiembre de 2001 se da la primera notificación, después la segunda se da en diciembre y a principios del 2002 se encuentra una fosa con distintos cadáveres en donde todos los agentes del Ministerio Público que no levantan la denuncia, porque lo que ellos dicen es seguramente se fue de vaga, se fue con el novio, seguramente no quiso ya estar porque usted la maltrata y entonces en unos días va a aparecer. Ellos no levantan como tal averiguación previa en este momento, más bien en este momento la prenda de investigación, en ese momento la averiguación previa, y dejan pasar los hechos. ¿Qué es lo que sucede? Encuentran este lugar en donde hay restos de varias mujeres y dicen, ah, bueno, pues lo único que es muy sencillo hacer es que aquí tenemos tantas desaparecidas, tenemos esta cosa que encontramos, estos restos son de cadáver. Y resulta que en la ficha técnica que le da la entrada a la corte, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el Comité de América, la Red Ciudadana y del Centro de Desarrollo Integral se dan cuenta que nunca hicieron una comparativa genética con esos restos. Es decir, ellos velaron a personas y les dieron una sepultura digna a alguien que no sabían si eran personas. Por tanto, estas asociaciones lo que hacen es que con ayuda y en materia de derechos humanos demandan al Estado mexicano. Lo primero que hacen es que se van a la Comisión Estatal, porque va en orden, o sea, no pueden saltarse hasta la Interamericana. La Comisión Estatal no da entrada y pasa a la Nacional. La Nacional dice, aquí no pasó nada, y entonces ellos siguen, o sea, siguen sin saber si son sus hijas, y en ese momento, entre un periodo de 2005 a 2009, se le da la entrada, ahora sí, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se demanda al Estado mexicano. ¿Por qué se demanda al Estado mexicano? Porque es la figura materializable que tenía que garantizar, respetar y proteger esos derechos. Y este es un caso muy importante en materia de litigio estratégico, porque la Corte en 1909 determina declarar al Estado mexicano como culpable de toda la no debida diligencia de los hechos. ¿Y qué sucede? Ustedes en sus manos al principio les entregaron unas hojas que tienen la reparación. Esa es la reparación completa que la Corte determina para el Estado mexicano. ¿Qué implicó eso? De entrada, 16.166.150.000 pesos repartidos entre los familiares de las víctimas. Una disculpa pública que no la da Calderón, sino la da un subsecretario de Gobernación. Y de ahí es que nosotros ahora conocemos, del 2009 para acá, todas las instancias jurídicas, como el de mujeres, ¿no?, que se encarga de la protección específica de las mujeres, el Banco de Registro de Desaparición
de la Secretaría de Gobernación dar contigo, que va enfocado al tema de la desaparición de mujeres. Pero lo más importante, en esa sentencia, cuando vengan ustedes tiempo, dice la garantía de no repetición. Estamos hablando de 1909 y vimos qué pasó, ¿no?, con el tema de Ayotzinapa y un sinfín de desapariciones. O sea, el tema de la garantía de la no repetición parece que el Estado mexicano no lo ha entendido, o lo que estamos haciendo diferente no es que, como decía mi compañera ponente anterior, que esto nos deprima, sino que no todas las disciplinas estamos vigilando que se dé cumplimiento a estas sentencias, porque las sentencias también las tienen en cada una de sus manos y nosotros somos los encargados de que los agentes del Estado las cumplen y las garanticen. Pues no es un tema de que volteemos y veamos, ¿no?, al Estado como único culpable de todo lo que está pasando en México. Nosotros somos los responsables y los que tenemos que garantizar y respetar que lo que tienen en sus manos se cumple. Y por eso creo que era importante que ustedes conocieran esta visión de la materialización de las figuras de los derechos humanos, cómo se llevan ya a cabo y cuál es la importancia que todas las disciplinas y la interdisciplinaridad entre ellas nos permita jugar en la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. Bien, vamos a pasar a la serie de preguntas, por favor. Buenos días, todos. Buenos días, maestra. Ahora me percató de que la mayoría son niñas y adolescentes. A mí se me ocurrió, ¿verdad?, que estamos ante una mafia de tráfico de órganos, quizás, porque sí me gustaría que usted nos dijera si acaso sabe qué reveló la necropsia de estos cuerpos que encontraron, por favor. Eso sí es contundente y una respuesta muy sencilla. No es un tema de tráfico de órganos, porque el tema de desapariciones en México, y a mí me tocó estar en muchas de estas reuniones con todas las secretarías, no hay como tal una denuncia respecto del tráfico de órganos. ¿Por qué? Porque el tema de tráfico de órganos se tiene que dar con una serie de especialistas y una como toda una atención muy sofisticada para saber que tú eres compatible con el órgano que vas a recibir. O sea, no es como tan de mercancía el órgano. O sea, no tenemos la garantía que ese órgano quede o no. Esto lo han hecho un poco para desviar la atención. Ahí entraríamos en un tema específico de trata de personas. Una de las derivantes, porque en el tema de trata el problema es cuántos cruces se hacen para configurar el delito. En el tema de trata de personas sí hay uno como este, pero en realidad lo que sucedía aquí es que muchas de estas mujeres eran como vulneradas a hacer trabajos como menores de edad, y entonces por alguna extraña razón querían pasarlas como migrantes al otro lado, a Estados Unidos, y ahí entre que forcejeaban y no comenzaban a desaparecer. Hasta la fecha, porque no se ha dado la vigilancia de cumplimiento de la reparación que manda la Interamericana al Estado mexicano, y porque es muy fácil seguir mandando oficios de aparente cumplimiento y que los mexicanos ni siquiera sepamos que el Estado mexicano tiene que dar cumplimiento. Entonces así van a seguir pasando los sexenios y vamos a seguir sin tener las averiguaciones adecuadas. Entonces, quitémonos, por favor, la idea que hay un tema de tráfico de órganos en México. Eso es dicho por los representantes de la Secretaría de Salud. A lo mejor si hubiera un tráfico tendría que ser de particulares y de acuerdos, y configurar ese delito por el tema de trata es muy complicado, me darían a los abogados presentes. Siguiente pregunta es de Alex, por favor. Hola, buenos días. Mi pregunta consiste en el último punto de la reparación que tiene que hacer
Estado del Estado mexicano. Dice garantizar la no repetición. Es correcto. Generalmente cuando se transfieren los derechos humanos es entre particulares, que en determinado momento no hay una, no hay un seguimiento por parte de las autoridades en ese sentido, generalmente no llega a tratar, la pregunta en sí es, ¿cómo se va a garantizar que entre particulares no se transfieran los derechos humanos? De entrada, a través de que todos los estudiantes de Derecho empiecen a entender que un área de litigio estratégico es la materia de derechos humanos. Lamentablemente, en el 2018, tenemos muy pocos litigantes en materia de derechos humanos, porque las escuelas, las instituciones formadoras de abogados, siguen concentrando su mayor esfuerzo en litigantes en penal, en civil, en administrativo, etc., etc. Entonces, quienes tienen la fuerza de poder litigar en materia de derechos humanos son las organizaciones, las ONGs, que se ven obligadas a defender y a representar a las víctimas. Lo primero que tendríamos que hacer para dar cumplimiento es que nuestras academias comenzaran a fomentar la inquietud por una especialización en defensa de derechos humanos. Gracias. Siguiente y última pregunta, por favor. ¿Nadie? Yo nada más quisiera, los interesados en conocer cómo es que se defendió el Estado mexicano y cómo es que respondió y por qué pasaron 8 años, tengo yo la ficha completa de la cual hice mi análisis doctoral sobre este caso, y también hice a la par un poco, ¿no?, como una guía didáctica para no abogados de la Ley General de Víctimas, ¿no?, como puesta en palabras que todos y todas podamos entender sin la premisa de entrar al campo de las leyes, ¿no? Entonces, con mucho gusto, ahí yo les dejo mi presentación, mi correo, y a aquellos interesados les puedo pasar la ficha técnica, que son aproximadamente 300 cuartillas de cómo fue y vino esta sentencia, cómo se defiende el Estado mexicano, y de ahí también les puedo compartir esta ley, bueno, más bien esta guía didáctica que hice de la Ley General de Víctimas. Fue un placer estar con ustedes esta mañana. Gracias.